¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Edición que empieza a las 8. Acordaos, es el horario de verano. Ni yo me acordaba y puse en Twitter que empezábamos a las 9. Pero bueno, las 8 es el programa, es la hora, perdón, correcta. Y bueno, pues nada, welcome a una edición más de este fistro de los miércoles dedicado a hablar de juegos agrupados por temática o algo parecido. No, ¿micro silenciado o no? Para nada, se me está marcando aquí el micro. No sé. Yo no he pagado nada. Ya me diréis el resto. Bueno, pues nada, ¿se oye, Chisáez? Sí, sí. No. Los otros dos que estáis por ahí, ¿se oye? ¡Manifestaos! Dad un golpe en el sí, como si fuerais una ouija. ¿Más una naranja? Se oye. Ahí, ¿veis? Bueno, pues venga, como iba diciendo, bienvenidos a una edición más de... ¿qué era esto? Por un puñado de juegos. Buenas tardes a todos, Erianópodo, Mao Naranja, Chesaez, los chicos de Generación Z80, el 68K, perdón. A todo eso estoy contento porque... ¿visteis los premios esos de huevo que estamos... haciendo campaña para que Mai quedara como finalista? Lastimosamente no ha podido quedar Mai como finalista. Ha quedado Bruno, para variar. Y Generación Z80 está entre los finalistas de mejor medio audiovisual. Con que estemos ahí, yo estoy feliz y contento. Madre mía, quiere decir que de verdad vamos creciendo de a poco. Y bueno, mola las cosas. ¿De qué va el programa de hoy? Bueno, pues el programa de hoy va a ser una segunda parte del típico programa que empezamos y que nos quedaron muchas cosas pendientes, como siempre, porque uno quiere abarcar demasiado y cuando hace la lista de juegos se le va un poco la olla y siempre quedan una tonelada de cosas por ahí perdidas. Bueno, hace unos meses empezamos una serie de programas que estaban dedicadas a esas desarrolladoras que tenían un morro que se lo pisaban y copiaban ideitas de otros y hacían juegos absolutamente clavados a otro juego. Buenas, Roster Cowboy, ¿qué tal? Quedó el auricular sin batería. Bueno. ¿No te avisan antes o que se te apagan así de la nada? Bueno, empresas con morro, juegos clones de otros juegos y en Spectrum, que eso lo habíamos visto unos cuantos. Venga, ¡vamos allá! ¡La, la, 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 la! Empezamos con un juego para más inri licenciado de la Hormiga Atómica, de la gente de High Tech Expressions, que acapararon todas las licencias de Hanna-Barbera allí a principios de los 90. ¡Vamos allá! Musiquita de 128. Programado por Twilight, que bueno, hacían unas conversiones bastante decentes de arcades, curiosamente. Keyboard, a ver si es QAOP. QAOP. Sí. ¿A qué tanto te molestaste en poner la música? Más o menos igual, ¿veis? Pero por un edificio con scroll. Pero vaya, que la idea es casi la misma. Solo que en este caso hay que dejar las bombas ahí. Si hay que hacer un viaje por cada bomba, estamos fritos. ¡Ay, ya me han matado! ¡Joder! La música está cachonda. Vamos a hacer otra partidita. Ahora que hemos entendido el sistema.
Este en vez de saltar vuela directamente. Me gusta más que el original. Está chulo, la verdad, pero jodido, ¿eh? Jodido, jodido, jodido. Ups. Balcón, me quedo. Ánimo, que te quedan cuatro nada más. Mira con lo chula que es esa música que no suene durante el juego, ¿verdad? Venga, tres. Uno de los pocos que creo no tuvo versión para 16 bits, lo cual es una pena. Aunque el juego que más me gustaba de esta peña, para lo menos a mí, era el de Hong Kong Fui, que era una especie de Robocop, casi tenía los gráficos muy parecidos. Ahora otro clon de Bomb Jack, este más, mucho más cutre. El 85. Y no sé por qué no aparece Bomber Bob. Starting door 1. Ready, yes. Es ridículo aquí el muñeco. Me gusta el salto, pero oh, de aquí, de alguna manera saltar más alto como el Bomb Jack de Amstrad, seguramente. Vamos a ver, de este seguro que os acordaréis, era una de las primeras recreativas, como de los años 70. Música del golpe que vale para cualquier cosa, sea del oeste o no. ¡Oh, sangre! Ah, ZX. Me temo que aquí se tiene que jugar a dos jugadores por narices. Vamos a ver.
Muy buena, nos Artia. Ah, no. One, two players. Dificultad 2. AZX. Joder. Bueno, pasable. Por aquí tenemos otro de lo mismo, de World Force de 1983. Hay que tener en cuenta que estos seguramente serán juegos de 16K. Este, por lo menos, la tecla es más correcta, ¿verdad? 1AX y un jugador. Uy, este lo tenía yo en la Loatan Run. ¿Qué le pasa aquí hoy? Este está tontainas. Rápido cuando pega los tiros. ¿Os acordáis del Carnival de Sega? Bueno, pues creo que es, vamos a hacer algo, creo que es lo que está probando. El Carnival se llama exactamente igual que el de la recreativa. Aquí, cero gas con todo. Venga, vamos a poner Sinclair por aquello del malo conocido. No, si lo doy ahí, voy a dar las teclas. Shift, Z, Space. Bueno. Ah, mira esto. Curioso. Dispararle al Music Box, se le para la música. Eso me gusta. Lo que parece cuando baja el pájaro, seguro que más de un habitual eso que siempre decís, pero con alas. ¿Dónde está el Music Box? Vamos a ver si es verdad. Le he disparado a la Music Box. ¿O cuál es la Music Box? Ahí está la Music Box, ahí. Se cayó. Mola. Y mueve porque se me han gastado las balas. Bueno, podría ser peor.
podría ser este Mastertronic. Programado por Mr. Chip Software. Yeah. 6, 7, 0, ok. Buenas, A37927. En realidad se trata de no desperdiciar balas. Este me parece que aquí no baja ningún pájaro, con lo cual el clon no es exactamente igual. Aquí me disparan las... ardillas, el patito está arriba. Sí, la música la recreé, pero en realidad la música de la... Aquí se puede disparar los regalos directamente arriba. Si uno tiene la suerte de meter el tiro por el agujero. A ver si le doy a la pecera. ¡Ay! ¡Ah, no! No hay que darle a los regalos. Bueno, siguiente. Hacer otro método para que no se me vaya el foco. Vamos a ver un par de centípedes. Llamado centípede. Porque ¿para qué? ¿Para qué molestarse, verdad? Este es el de Decatronics. Rapidillo, da el pego. ¿1982? Sí, a España no sé si habrán llegado a llevar estos. A ver, tengo tres. Ahora voy a ver, por curiosidad, porque tengo tres cajas distintas. Quiere decir que a lo mejor se reeditó. O... pero no está mal. Puesto a que te denuncien por plagio, vas por... ya vas por todo, dice... se sabe, y sí, a ver... déjame mirar las cajas, mientras... A ver, aquí está el original de Decatronics... del 82... Aquí tengo otra caja... otra del 82... pero en blanco y negro, más barata... No, 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 parece que haya salido... más allá... de ese año. Otro clon llamado Centípedes. Esto es de Eurobyte. Esto aún habrá tenido menos probabilidad de que saliera de su país natal. Oh, madre del amor hermoso, las teclas. ¿Qué cojones son esas teclas? ¿Eh? Me queda claro que el cero dispara. Esas cosas por hilera de teclado. Ni sonido tiene. Antes de lo PQA hacía lo que les daba la gana. Bueno, la araña está mejor. Esos efectos de disparo me molan. La pena que no suene nada, ¿verdad? Porque... no está mal, ¿eh? El único efecto de disparo. Y
Luego tenemos algo tan... Madre mía, la caja de estos. No, es de varios juegos. Bueno. Defender, ya pusimos varios la otra semana, pero... pero quedan bastantes. Por ejemplo, este Invasion of Body Snatchers del de la gente de... espera, Fuller Box. Vamos a conectar el Fuller Box. Quiere decir que este suena. ¿O no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Options. Sonido. Fuller Box. Se va a resetear. ¿No es en cinta este? Sí. The Sing. Es... sí, el mola el nombre. Es Invasion of the Body Snatchers. Yeah. Ok. Space. Keyboard. Space. Joystick. Keyboard. Suena mejor a pesar de ser así por el Fuller Box. Mira que sonaba muchísimo mejor esto, ¿eh? Es un juego del 84. Fijaos qué sonido tiene, de auténtico 128K. El juego no es muy allá. Bueno, no es mala versión, tampoco es súper buena. Pero el sonido mola, ¿eh? ¿Cuántos Defender hay? ¡Uf! Una tonelada. Pero una tonelada. Mira, hasta tengo uno, por ejemplo, no sé, debajo del agua. Que no sé con qué tecla funcionará. Dios mío, ¿cuá? Espera, ¿este qué es? ¿Cuá SD? Me jodas, no. Hay barcos también, mira. Eran jóvenes, necesitaban el dinero a sí mismo. Y este de Softec. Softec era la... los que luego se convirtieron en The Edge. Los que hicieron el Firelight y eso. Uy. Bueno, el disparo por lo menos. Este no, este no está nada mal, ¿eh? Si no fuera por el parpadeo ese de... exacto, Softec era la Edge original. Mira. Oye, pues... está curradete, ¿eh? Es un pelín lento para un Defender, pero... sí, señor. Dejémonos de Defenders ahora por un ratito. Vamos a llorar, pero llorar en serio. Porque vamos a ver clones del Donkey Kong, pero... primero, por favor, permitidme que os muestre la caja de Kong de Anirok. ¡Ahí está! ¿Cómo se os ha quedado el... Popeye? Venga, Kong, vamos a ver el Kong. Es Popeye. Horrible es poco, ¿verdad?
ese Kong está... Y sí, Donkey Kong viene de Popeye, pero... ¿Cuáles son las teclas de esto? Ah, joystick. Ok, bueno, mejor. A ver el botón. ¿Cuál es? Me encanta porque cojo paraguas. ¡Madre mía! ¡Cómo caga barriles este hombre! Movimientos suavísimos. ¡Madre mía! El Kong púrpura. Pues sabéis que el púrpura es un color que usaron en muchos Kongs. Bueno, si uno se queda aquí entre los huecos, está un poquito más a salvo. Aparentemente. Me encanta que la Pauline está una planta más arriba que Kong. Otro que también tiene una portada estelar. Ve un poco mejor. Crazy Kong. De CTEC. Computer, vaya usted a saber quiénes son esos. Bueno, ¿verdad? Comparado con la otra. Pero con los Kongs se lucieron, de verdad se lucieron. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Eh? ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Con suerte que la portada mejoraba! Porque lo que el juego... Va a tardar 6 horas en hacer el edificio. ¿Y ahora? Along came Mario. Venga. ¿Y? ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Uy! Bueno, tiene un poquitito de código máquina. Vamos a ver otro Crazy Kong. Bueno, tiene una portada pasable. Y... ¡yes! A ver esto. Bueno, este se mueve bien, ¿eh? Joder, ¿cómo salto eso? Bueno, ok. Jugable. No voy a decir lo contrario. ¡Ay! Mi tímpano, por favor. No lo devolverías, no. En la época, a falta de la conversión oficial, que tardaría unos cuantos años en llegar. Mira. Este. Hay un. Se desplaza eso, mira. Se le pide Paulín. Siguiendo con los sustos.
Este no sé yo. El dibujo está bien, no está bien. Mirad. ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué opináis de esto? No sé. No sé. Monkey Business. Monkey Business. Vamos a ver Monkey Business. Seis, siete, ocho, nueve, ok. 6, 7, 8, 9, venga. One Players. ¿Y el salto? Hola. Joder, cómo salta. ¡Splat! ¿Dónde está? Ahí está Pauline Emma. No sé. Me mola esta animación de salto. Tengo que decirlo. Uy, qué feísimo se ve este que os voy a poner ahora. Wally Kong. Será Junior. Tengo un Junior por ahí también. U-I-J. No, Kenston. Madre mía. Dios mío. Y como último, otro que tiene una portadaza, pero portadaza, ¿eh? Ojo. Ojo con esta. Ojo con esta morena. Wrath of Kong. La ira de Kong. Q-K-L-A. Ah, bueno. Esta no está mal, las teclas. Los barriles tienen ventaja, no sé si os habéis dado cuenta. Madre del amor hermoso. Le han puesto rampa en la esquina, sí. Son detallitos que dices, oh, qué buena gente, qué detallazo, ¿verdad? Venga, un Galaxians. Este es el Classic Actions de Bubble Boo Software. Este es de lo que está bastante bien. Esto igual a Nintendo, sí. Bueno,
Sé que no estoy encontrando las teclas, pero da igual, para verlo ya más que suficiente esto. Parece que tenga un poco el baile de San Vito la nave. Venga. Tres Galaxians. Este es el primero. El segundo es el Galactic Riders. Madre mía, la dificultad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa más fea! Parpadeo Riders, mira. ¡Dios mío! ¡Qué horrendo! Venga, venga, este es mucho mejor. Este es de Microgen. Pero no me detecta bien el joystick. Mira, tiene drifting. Bueno, más o menos decente, ¿eh? Ahora hablando de... Vamos a ver unos cuantos juegos inspirados en Gauntlet. Inspirados de cierta manera en Gauntlet. Primero, un juegarral español de Topo. Fuego, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pausa. Siempre en cuando se refiere a Topo, las versiones de Spectrum están bien, pero las de Amstrad están mejor. En efecto, también va salto el scroll, sí. No es muy buen scroll. A lo mejor porque quisieron ocupar demasiada pantalla. Es un poco comando este, porque en realidad... El gauntleticio no queda tan claro. La inteligencia de los enemigos es más limitada que la mía, lo cual ya es decir. Venga, más clones de Gauntlet. Esta vez es curioso porque este juego se marketeó como Comando 2. No tiene nada que ver de Comando, salvo que lo sacó Elite y bueno, y es de parte del equipo habitual de Binary Design, el señor Steve Pickford, en los gráficos. A ver, redefinir el control. Este es un buen juego. Es un buen juego. Que te mueras, cabronazo. Ya está. Este no puede ser más gaulen luego. Es más duet porque se puede jugar a dos jugadores simultáneos. Bueno, como casi todos los juegos de este estilo, ¿verdad? Sí, hay que hacer. Disparas a traición. Hay ciertos objetos que se pueden, por ejemplo, las alambradas se rompen con tenazas, obviamente. No que sea aventura, porque en realidad es lo mismo que las llaves del gauntlet, pero bueno,
viene a ser una mezcla entre el Gauntlet y el Into the Eagle's Nest. Ice Shields está mal de nombre. Madre mía, para pasar por ahí. Uy. Me hace falta otra tenacilla. Oh, dinerito. Ahí veis, no está mal. Otro clon más o menos apañadito es este Gothic de Firebird. Podríamos elegir varios personajes. No, Gothic estaba bien. Pena es que tengas scroll, ¿verdad? Ahora estaría bien saber. Ahí está. Ahí no me deja. Ahí. A la buena noche, hace multivac. El Into the Eagle's Nest lo puse la otra vez, sí. El Druid también es un pedazo de clon. El Druid tuvo tres partes además. El Dandy, que a pesar de lo que la gente creía, no era un clon, sino que era una conversión licenciada del primer Gauntlet de la historia, antes del Gauntlet. Ahí tenéis, cambiamos el arma. No está mal, no está mal. Para mal, mal. Otro más, aquí de Mastertronic. Este tenía varias fases y cada una era una época distinta, tal. Es el How to be a Hero. ¿Veis? Ahí. Un nivel que da el holocausto. Dios me libre. Vamos a cargar el holocausto. Tres. ¿Con qué empiezo? A ver. Ese tu star. Ya hay energía, ¿eh? Una piña. Qué tranqui es este. ¿Por qué dos piñas? Yo qué sé. Las llaves están diferenciadas de colores. Tenemos aquí una escalera. No era una escalera, una piña. ¿Qué he cogido? Más piñas. Dan miedo, parecen más alien que otra cosa. Mola. Es distinto porque la llave azul me deja abrir todas las puertas azules. Eso está bien, hombre.
¿Cómo se ralentiza esto, mamacita? No tengo ya amarilla, así que no puedo abrir ahí. Scroll suave, bueno. Fondo un poco soso. Aquí no hay cuevas que rematar. Por desgracia. Y el último que tenemos por aquí, que aún no habíamos puesto, es el de Cold Masters. Se llama Ninja Masacre. Toma ya. Ninjas. Me ha sonado esa música de algo. Rápido es. Bueno. Exacto, lo que dice Chesa. No hacía nada original. Bueno, salvo el DC, El DC los disimulaban. DC Micro Machines. Oye, uno no puede decir que esto no es rápido. Va a toda bala. Claro, son de los Oliver Twins. Pero este tampoco son de él. Este tampoco es de ellos. Este es de Adam Waring. No está mal, Lo he dicho, es muy, muy, muy rápido. Los Darlings, en realidad, yo creo que son los primeros juegos de Codemasters. No. Los Darlings son una cosa, los Oliver Twins son otra. Uno que en la segunda parte... bueno, este empezó copiando al Karate Champ de la misma manera que lo hizo el Exploding Fish, que ya pusimos la otra vez. Y este, bueno, escuchamos la música no hace mucho, ¿os acordáis? Bueno, pero de la segunda parte en realidad. El International Karate. Hola, la voz. De lo primerito que hizo System 3. Era este juego. Luego, alguno de vosotros a lo mejor os acordáis del Lunar Rescue. Y aquí tenemos otro ejemplo de portadas de juegos que no debes hacer tanto. Por ejemplo, esto. Pero no importa, ahora vamos a poner el primer Lunar Rescue. Joystick 1. Sonar esta recre. Ok.
¿Qué joystick tengo yo aquí? Tokenstone, pero me está ignorando un poco. A ver, vamos a ponerlo con teclas entonces. Keyboard 1. Mala, sí, si logro soltar la nave. Ahí está. ¡Hostia! International cagate. Humor ochentero, sí. De eso que nos hacía cambiarle la letra al himno de España y tal. Muy bastante bien, sí. Tiene algo de parpadeo, ¿eh? Tiene algo de parpadeo la nave, pero bueno. No sé la tecla para frenar. Aquí tenemos otro con más colorinches del 84. Se funciona aquí el joystick. Ah, ¿viste? Hace multiverse. ¿Quién no cantaba eso, verdad? Joder. Está jodido. Se puede disparar hacia abajo, cosa que la recre no se podía hacer. ¡Eh! ¡Me gusta! ¡Está chulo! Buena. No sé, ¿de dónde sale toda esta gente? Joder. Nada mal, pero que nada mal. Luego había una recreativa muy, muy loca, muy extraña, que era una especie de asteroids que se llamaba Mad Planets, que tuvo una conversión a Commodore 64 sin pagar, y luego remaquearon esa conversión y hicieron el Megapocalypse, que es una pasadombra de juego. Por lo menos a nivel musical, es como la rehostia. Tengo que estoy en 48. No. A ver, estoy en 128. Ah, se cuelga si lo ponemos en turbo o si lo ponemos en auto. A ver, vamos a sacar el autoload y solo dejaremos el turbo. Tiene speed lock, así que vamos a ver si hay suerte. No. ¡Ay! Hay que cargar en normal. Bueno.
Ah, pero tenemos un bonito disco de Plus 3. No, vamos a cargar el disco de Plus 3. Pues si no, estamos fritos. Musicaza de Jason Zeebrugge, el original era de Rob Hubbard. Otra de esas burradas de músicas. Sí, la secuela de Crazy Comets, pero en realidad la recreativa en que se basaba es el Mad Planets. Pero el Crazy Comets no salió en Spectrum. La música de Commodore 64 es un alucine, pero son esas pasadas de música de Rob Hubbard que no sabes si se tomaba tripis, porque no es normal hacer músicas de 7-8 minutos de largo, o 10 o 12, esta creo que tiene 12 minutos en Commodore 64. A mí que me molaba ese Get Ready, y ahora que me doy cuenta no se entiende. Pero muy buena la versión de la música. Y suena al mismo tiempo que los efectos de sonido en 128, lo cual, bueno, tiene mucho mérito. Normalmente era una cosa u otra. Juego muy simple, siempre fue simple. Nunca entenderé cómo tiró para una secuela. Y eso de las músicas también era muy de Rob Hubbard. El tío hacía una música para con International Karate o este Mad Planets, y luego hacía la secuela. El tío hacía un remix de la música original que duraba 6 veces lo de la música original. Así era el hombre. Fijaos que no he repetido la música aún. Y ahora vamos a algo un poco más vetusto, otra vez de la mano de Codemasters. Un cloncito del Metrocross. Del Metrocross de... esperad que tengo que poner 48. Un clon del Metrocross de Namco. Este se llama Star Runner. Es verdad que tengo desconectado el automático de la cinta. Vamos a poner a conectar todo. Pumba, pumba. Ahí está. Ojo que es Special FX. A ver. Kingston.
Mirad, ahí. Es un Metro Cross, pero sin scroll. Cosa más rara, ¿verdad? Bueno, los becarios de Special FX, por ahí. Parece Wally, el fulano que... Halfway, todo un detalle que nos diga que hemos llegado a la mitad del camino. Very poor. Me encanta. Me encanta el mensajito. Venga, ahora otro clásico de esos de toda la vida. Vamos a ver algún que otro Missile Command. A ver con cuál nos quedamos. Down, right, left. Había hasta un Missile Command con pistola en Spectrum. Ahí las explosiones de las ciudades. Ahí explotó algo. Ese, qué cabronazo, cómo viene. Quedé sin amo. Aquí uno de Ocean, que antes de hacer juegos con licencia, hacía juegos con morro. Left. Uy, qué tecla, un poco raras. ¿Quién es esto? Otro que hace esa trayectoria rara de misiles. Este se llama Armageddon, como este juego de Silversoft. Bueno, la verdad es que es un nombre que es un poco fácil que a uno se le ocurra a la hora de hacer un clon de del Missile Command, ¿verdad? Armageddon. De la pistola es el Missile Defense, exacto. Bueno, y... ¡Hola! Y otro, el último de Microgen. Bueno, el penúltimo en realidad. Vamos a ver, para mí, de momento, el mejor, el primero que os he puesto, creo. QAPLZ. ZS. Hombre, este por lo menos me deja disparar las distintas bases. No, Symbol Shift y Z. Este está bien.
un poco jodido, porque no es lo mismo el tamaño de este teclado que el de un Spectrum, pero bueno. Bueno, el mejor, yo creo este. Y el último ya de Softec. El Repulsar. Este tiene... En la cara A se jugaba con joystick y en la B con teclas. Qué cosa extraña esta. Ya no sé un teclado como de Petro. No sé por qué. Yo sí sé por qué. Ahora dos juegacos que clonan el Mónaco GP de Sega. Este Race Fan de Rabbit Software. Exacto, Chesai, porque en una cara había joystick y en otra tecla, porque es un programador de mierda, así. No sabía hacer la rutina. Quiero definir. Una cosa tan simple como esta no sabía hacer. ¿Será que hay coches? Ahí. Oye, pues bueno, parecido es. Hombre, Super Mónaco GP tiene la conversión oficial y también tiene un clon. De alguna manera, que es el Nigel Mansell. Buenas, José Manuel, ¿cómo estás? Aquí mirando el chat, lo cual no evita, o más bien provoca, que me coma el césped. Lo que parece que no tiene son tramos oscuros. Te estás medicando con mi directo, joder. Eso es malo, ¿eh? Mis directos como muchos son homeopatía. Ahora miremos otro clon. Este viene desde España, desde ABC Soft. 1, 2, 3, 4. Me encantan tus teclas, macho. Un solo jugador. Este por lo menos tiene gráficos grandotes. Sí, español del 84, exactamente. Este es de ABC Soft. Este tiene la ley del mínimo esfuerzo en la portada. Ya veréis. A ver. Os voy a enseñar la portada. Como digo, es la ley del mínimo esfuerzo. Mirad. Vamos a comprar una foto. La vamos a poner de portada. ¡Oh! Me encanta esto. Conserve esta caseta alejada de fluorescentes, aparatos de televisión, motores, transformadores, cables de corriente y aparatos eléctricos en general. No les ponga al sol ni al calor excesivo, ya que podría deteriorar el programa
¿qué contiene? No, pero no, comprar no. Habrá salido de la revista del Real Automóvil Club. Y sigamos clonando. Ahora vamos a clonar. Pero atención, porque esta es curiosa. Es el Moon Patrol, pero con una locomotora. ¡Oh, cielos! Esta gente de Blavi, es que eran... Son los del Barmy Burgers. Y esto se supone que es una especie de continuación, porque los enemigos son la hamburguesa del Barmy Burgers, que era un clon del Burger Time, por supuesto. Encuentro las teclas. Ahí está. Está con joystick. Espera. Sonidos largos y tenebrosos. Buena definición. Mira, así es el Army Moves. Es igual de injugable que el otro, cabrón. Hace unos cuantos años apareció el Moon Patrol oficial. Oye, no estaba mal. No estaba mal. ¿Qué te has perdido medio programa? Ya sé, es que he avisado a las 9, que era las 9, pero lo he rectificado y bueno. Otro de Ocean, este es el bueno. O sea, está bien. Joder, mola. ¿Para qué decir lo contrario? El Moon Alert. Ta-ta-ra-ta-ta. Yo lo tenía en el por supuesto, en la Loa Tan Run. Nos queda otro Moon Patrol match, o sea, ya te aviso, Tenemos el curra conectado, a ver, el currante. Tenemos el curra. No tenemos el curra. Vamos a poner a No Fuller. Hardware está. Curra no, ahora está el curra. Vamos a poner el curra. Es que muy cachondo escuchar. O sea, que suena muy bien. ¿Qué os parece? Sí, tecla de arriba. Kenston, bueno. Jugaremos con Kenston. ¿No? ¿Qué narices dice? La época de Ocean sin licencia, sí. No sé por qué. Salta al primer movimiento. A ver. No voy a tocar nada, ¿sí? Ahí. Oye, pues muy buena. No sé qué. Es de color parpadeo el coche, sí. Bueno, pero con estos juegos hizo la fama Ocean.
Venga, ¿Cómo me habría molado tener un curra? Otro, este es el horrendo. El horrendo. Me parece que no. El curra, mira, hablaba todo así. Espera. No, hay que desconectar. Este no tira con el curra. ¡Curra! Mira qué feo el cacharro. Y terminaron los clones del TS. Terminaron los clones del Moon Patrol. Ahora tenemos otro clon de Ocean, de esos sin pagar, del Mr. Doug Wild's Ride. ¿Y qué es la segunda parte del Kong? Sí, de Jofa. Exactamente. Jodidísimo. Se nota que es de él. Por los sonidos. El juego ya era un poco clon de Donkey Kong. Y las vidas te las quitan así de carrerilla, una detrás de otra. Kong en un parque de atracciones. Ejem. bonito, sí. Está chulo. Simple a nivel diseño, pero bueno, de diseño no le podemos culpar ni a Jofa ni a Ocean, porque el diseño es de Universal, que fueron los que parieron el juego original. Las pantallas son exactamente iguales que las del Do What's Right. Es bastante afable de dificultad.
Y ahora le toca a un clon bastante descaradito del Nemesis, hecho por Elite, que a la segunda parte de uno de los juegos más injugables de la historia. Pero este estaba bien. Kenston, el Airwolf 2. Por Dios, si hasta empieza en el espacio. Nah, los juegos del Richard Wilcox eran injugables, lo siento. No me vas a hacer cambiar la idea. Si, tanto si es ese como el Blue Thunder, como el Krakatoa, creo que era el otro. ¿Veis? ¿Os suena un poco a Nemesis? Está obsesionado con los helicópteros, eso sí. ¿Cómo cuernos se activaban aquí las armas? No está mal este, es rápido. Esto sí es del primer Airwolf. Sí, lo vendieron en el Hit Pack. La verdad que los juegos del Hit Pack eran cojonudos, porque eran este, el Comando 2 que he puesto antes y el Bati. O sea, joder. Pedazo de juegos. Ahora vamos a ver un par de cloncitos del Operation Wolf. Este tenía versión de Light Gun. ¡Qué feo ese avión, por Dios! ¡Madre mía! ¡Qué rápido me han licuado! Vamos a ver otro. The Players, de los otros de la serie barata, Operation Hanoi. Que hacer. Veo que. Venga, carga. ¡Yuhi! Oh, cielos. Este me voy a quedar con las ganas. A ver. Bueno, no me voy a quedar con las ganas, porque en realidad tampoco tuviera tantas ganas. A ver si hago algo aquí. 128K. A ver si logro que cargue todo de golpe. Sí. Fran Bruno ya llegará, ya. (Risa)
Ya. Y ahora no hemos quedado en el mismo sitio. No, lo que tengo que hacer es cambiar de cara. A ver. Tengo que abrir. Y poner la cara B. Ahora creo que ya está. Joder, tanta música y aquí no hay ni efecto de sonido. Muy mal, muy mal. Mira, acá en cinta de cassette. Por lo menos se mueve suave. Pero que no suena nada. Eso sí, me encanta cuando se mueren. Demasiado cabrones para tantas balas. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero esto es un poco exagerado, ¿no? ¡Madre del amor hermoso! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Anda ya! Espérame un segundito, dejo cargando. Ahora le toca a los Pac-Mans. One second. Uno sale de aquí tranquilamente y escucha un temblor así profundo. Uno mira y es mi perro roncando. Bueno, este ha sufrido de lo que le pasaba a algún juego de Basic cuando se cargaba en modo 128K. Vamos a cargar en 48. Ahí está diciendo A3797 que los Pac-Man sí fueron perseguidos por Atari en el Reino Unido. Bueno, este es francés. Buenas noches, vida extra retro. Y de R Informatique. Nada más y nada menos del 84. Debía ser de lo primerito que hacía. No, que va, el Daddy Thompson Decathlon. Ni tampoco el Video Olympic de Dynamic. A ver, Gachet, 5-6. C5867, no. Vamos a definir las tuches. Ah, no me deja. Bueno. Madre mía, qué hostia va esto. ¡Uhú! Bueno, malo, malo, malo. Malo. Aquí tenemos uno español, pero que se habrá distribuido, no sé, por correo nada más.
Come cocos de Atari. Come cocos de Atari. A ver. Oye, pues no está mal. ¿Qué queréis que os diga? Bastante decente. Ahora otro de Micromanía UK, que os quiero enseñar la portada antes. Por favor. ¿Qué os parece? Vamos a pausar esto. Esto. ¿Qué os parece esto? Ok, ¿verdad? Y el juego es esto. Adelantado su época. ¿En qué? En horrendez. Minimalista, sí. Este no le funciona al Kenston. Bueno, no sé en realidad. Bueno, esta es una buena copia. No es tan mal, ¿verdad? 1983. Veamos qué se gastaba Dominic Good en el 83, también R&R Software. Esto se llamaba Gnasher. Bueno. Hola. Arrancamos. Me hizo Gojima. Gojima Godzilla. A ver. ¡Ay, no! ¿Cómo se me ha podido pasar enseñaros esta portada, por amor de Dios? Mirad esto. El dibujo estaría bien si estuviera coloreado. Pero bueno, tiene la intro y todo. 5, 6, 7, 8. Venga, P. No arranca. Se queda ahí. El track and field de Ocean, el que tenía licencia, es horrendo. Aquí hay uno de Micromega, fue bastante famoso en su época, por lo menos se vendía en todos lados. Que es el Haunted Hedges. PZLX. Bueno, PZLX. PZLX. PELZX. Bueno. A empezar. ¿Qué pasa aquí? Macho. ¿Me dejo de leer el teclado o qué? Qué mosquea. Bueno, el que teníamos que poner,
porque estamos hablando de clones de Pac-Man, es obviamente este. Que no está nada mal. Esta es la versión Pepsi Challenge. Ya veis que tiene pata. Aquí el amigo. Esta música horrenda. Con minolas. No, hombre, no, no es horrenda. Es icónica. ¿CPC no era esa música? ¡Pim! Varias. Venga, aquí tenemos otro Pac-Man Muncher de Silver Soft. ¡Oh, cielos! No ve a Pac-Man. Ah, ahí. ¿Es eso de ahí en medio? ¡Oh, Dios mío! ¡Horrendo! ¡Horrendo, horrendo, horrendo! Y puesto a hacer clones, en Topo también hicieron un clone. Un clone. Un clon de el Pac-Manía, aunque dicen que no. Rafa Gómez dice que no es el Pac-Manía. Pero... También el detallito de las teclas, el dibujito en isométrico. Este tenía versión 128 también. Mejor que el Pac-Manía. Quizás sí. Quizás sí. Boing. Yo creo que la idea de Rafa, cuando hacía todos estos juegos, cuando hizo el Desperado, cuando era simplemente, no sé, mejorar los clásicos, un poco al estilo de como Taito empezó a hacer en un momento dado, con el Quicks, con el Arkanoid. Y bueno... El scroll es muy bueno. Ese detalle de que se acelere el scroll cuando salta. Esa sensación de saltar más aún. La publicidad de las drogas. Antes que el Winners... Don't use drugs de los Yankees, ¿eh? O igual. No, yo creo que antes. Para los no suscritos, estáis ahora en pausa publicitaria. Cabrón. Venga, ahora veremos unos cuantos pengos.
Empezamos por uno español del Magic Team, que era Software Center, básicamente, que se llama Crazy Penguin. Dos Kenston, ese comenzar. Misma música. Que han usado esa melodía, sí, y no creo que nadie pagara. Como dudo que alguien le haya, que Konami le haya pagado a los Beatles para usar el Hardest Night en el Mickey, por ejemplo. Este es bueno, la verdad es que es bueno. Otro de los sinvergüenzas de Blabby se llama Dudu and the Snowbees. Parece un efecto de sonido sacado de Doctor Who. Me quedo con el español, pero de lejos. ¡Qué horrendez que es esto, por favor! Ahora tenemos ese que todo el mundo recordará, de Ocean, que también tiene la música, por supuesto. Pero primero tiene esta especie de Frogger. Eso hacía Ocean, combinado un tipo de fase con otra. También lo hicieron en el... en su clon del Burger King. Parece un mini Raúl. Cabrón. Como los que dibuja Black Soulska, ¿verdad? Sí, tiene un aire. Pero no sé si voy a llegar arriba. Bueno, pero tengo receta X, de todas maneras. A ver. ¿Cuántos viajes eran? Que como el reto ver Moscú esto. Canta el efecto ese del borde. Venga, pasa oso. Y ahora viene el pengo, como tal. Está bien, es suave. Está bien programado. Pero bueno, habéis visto un poco. Poco. Y finalmente tenemos este que regaló Sinclair User con su revista y que tuvo un remake para PC hace unos cuantos añitos. Al que un servidor le puso unos cuantos efectos de sonido. El Go Bear Go. Está chulo también. Oh.
Regala buenos jueguecillos en Sinclair User, sin duda. No, no le metí música azul y negro a este. Alguien compuso música. Hice los efectos de sonido. Ahora vamos a ver dos clones del Fénix. El primero es el Thunderhawks de Liversoft. Un Please Wait es sospechoso. Horrendez. Dios mío, la nave que fea. A ver si paso del primer nivel y vemos más. No, pero el segundo van a ser iguales. Pasable. ¡Ay, Dios mío! Ya directos aquí. Menuda manera de recortar. Menuda manera de recortar. Por amor de Dios. Parece una tortuga atropellada, sí. Hay un Dalek arriba, sí, es verdad. ¿Sabéis que hace un par de semanas hemos empezado a ver, ahora que mencionáis, Doctor Who con mi hija, pero el Doctor Who clásico, el del 63. Yeah. Pues la verdad que está muy bien, salvo las actuaciones que son como, digamos, muy de la época, pero los guiones son muy buenos. Ahora este otro... Esta otra copia de Fénix, yo durante mucho tiempo pensé que era una copia legal, oficial, de tan bien hecho que está el cabrón, pero no, no lo es. ¿Qué ha hecho mi hija? Mi hija quiere verlos, los Doctor Who, así que bueno. Mirad esta es una pasada. A mí por lo menos siempre me lo pareció. Ay, no anda bien con joystick. A ver. Kingston naranjas. A ver. Esperad, vamos a poner con teclas. Keyboard o AGF. Bueno, no va a ser tan difícil. Ah, ahí están las teclas. Cap Shift, Z y espacio. Bueno. Imaginaos a qué nivel de copia llega este. Solo le falta el fondo de estrellas, pues el resto es clavado. La explosión un poco distinta. Hasta el borrado de pantalla. Estos son menos intimidantes que la recreativa, pero son más pollo y menos halcón.
¿Qué tal? ¿Qué os parece? Súper buena conversión, ¿verdad? Bastante, bastante impresionante. ¿Hablabais del punch out? Venga, pues vamos con la primera copia. Bueno, no sé. No sé cuál fue el primero que llegó, en realidad. Pero este era el que tenía la cinta más larga. Eso sin duda. Pero sin duda. A ver. ¿Quién es esto? Está echando en falta un Paperboy. Pues mira por dónde. No hay un clon de Paperboy. Y el otro día ya te los puse además. Este da unos problemas para cargar el cabrón. ¡No se parece! ¡No! ¿Qué va? No, era la demo, yo aquí pulsando el botón, como si uno Kenston y como enter, record unbox, replay, ¿no? Enter next page, R. Ah, sí, los boxeadores aquí se cargaban aparte. Lo cual quiere decir que no había progresión de campeonato. Es así suelto, cosa que sí había en el Rocky. Venga, vamos a comparar. El Rocky para mí tiene mejores gráficos, pero bueno, este también tiene muchos más boxeadores. Ahí está el Rocky, alias Rocco, es la versión que tengo aquí. Mejor gráfico, pero muy, muy estático. Sí, aquí. Solo son hostias. En el otro te desplazabas. El otro es más clon realmente del Fran Bruno. A este le falta todo. ¿Sabéis que estoy jugando? Detectó mal el joystick Kenston y le estoy pegando una paliza solito a todos los enemigos. Mola. Mola. Voy a terminarme el juego este paso. Yo no juego, ¿eh? Fue número 2 en Inglaterra, había Gremlin. Bueno, es que los gráficos son muy aparentes. Vamos a ver un clon muy, muy descarado del Rampage. Tranqui, macho, tranqui. Ya te pongo en lentitud. No le ha gustado el turbo. El Rampars, exacto. El rival no se parece en nada en el Rocky. Es la pura verdad. A ver si no tarda mucho en cargar, ¿verdad?
está cargando, Turbo y tal. Teórica pantalla oscura. Pa para. Creo. No tengo un contador aquí. Claro, exacto. Ahí está dando el toque de por qué hay que cargar en el de élite, porque bueno, porque son distintos. Este tiene pinta de que no funciona. A ver si paro. Se debería resetear. 3, 2, 1. No, no carga. Oh, qué raro. Venga, veamos copias. Porque Player Software se atrevió a copiar una vez bastante claro a cierto juego de Taito. A ver, espera, que vamos a poner en 128K. ¿Dónde estás? No se parece en nada al Renegade, pero en nada, en nada. No suena de Big Whittaker, pues no sé de quién es la música. Esperad, voy a cambiar a teclas porque... A ver. ¿Sin que Ivor me deja definir? No. Pero bueno, si es OPQA, no, no es OPQA, M. Encima pasa en el metro, o sea, por favor. Por eso es Subway Vigilante, claro, porque está en el metro. Fue que el Renegade también pasaba en el metro, ¿os acordáis? La animación sin comentarios. Ahora vamos a ver aquí dos clones que son de la misma compañía, que evidentemente estaban un poquito obsesionadas con el Wild West, con el Robotron, y hicieron dos clones de Robotron que son bastante majetes, pero antes os voy a asustar, porque tengo que hacerlo, con la portada del primer juego. ¡Ah! ¿Qué os parece eso? ¿Cómo queda con esa portada? Dustman, el hombre polvo. Pero el juego está cojonudo. A ver...
Aqua Space. Bruno afeita a la otra. Creo que no te irá bien en... Teclas, venga. Teclas, vamos a hacer las teclas. ¡Ay! Keyboard, gua. ¿Y el disparo? Gracias. Hace multivac. Mira, somos 19. Oh. Dispara solo. Es rápido. Jodido. Pero las teclas son un poco embrollito. Este es este otro, que es el Wally Boy Hero, es más descarada aún la copia. Cuá, y las mismas teclas de porquería. Rápido también. Venga, ahora vamos a ver un clon del Rigar de la mano de Martek, y cuya única gracia, entre comillas, era porque tenía una chica en paños menores como protagonista. Esto, señores y señoras, es el Vixen. Ahí está. Se adelantó el amigo José Manuel. Pedazo de música de Jason Zeebruck. Tecla rara. Espera. Es un Rigar, pero mejor animado. A ver, espera. Vamos a poner el joystick. Joystick. ¿Qué pasa con el joystick? Algo no tengo bien yo. No puede ser que falle tanto. A ver, esperad, a lo mejor tengo... Ah, tengo... ¿Quién está ahí? Muy mona, está hablando ahí
José Manuel está dando cátedra de quién era la modelo. Muy maja la chica. La copia al Rigar no puede ser más descarada. ¡Me muero! Ahora vamos a ver tres clones del Scramble. No, ni tan mal. No, no, está bien, está bien. Esos errores de 128. Merge error, Dios mío. Cinta al principio. Tú puedes. Cavern Fighter. Salían Benny Hinn. Ay, no, otra vez esto no, por Dios. No está mal. Aquí tenemos otro en microgen. Este se llama Scrambler simplemente y es malo. Mirad, para ser de microgen, madre mía, Dios me libre. ¡Ah! ¿Qué le pasa a la nave? Tiene Parkinson. Y ahora el mejor Scramble que hubo en Spectrum. El Penetrator. De Philip Michael, de Bean Software. Esto a mí me encantaba. Penetrator, sí. Impresionante nombre. Malpensados, que sois unos malpensados, joder. Toma logazo, ¿eh? El juego es una maravilla porque hasta te deja definir el esto, que te calles, sirenas. ¿Para qué la pones si sabes que todo el mundo va a pulsar? Mira lo que era. Vamos a dejarle hacer la demo. Es un pasote este. Pensad que además es un juego del 83. ¿Has oído Penetrator? Sí, Chesaes.
Era el nombre en serio, por supuesto que era el nombre en serio. Tremendo está. Tenía la segunda parte en VHS. Sí, venga. Ahora un cloncito de la mano de Zeppelin Games. Del Shinobi Bionic Ninja. A ver... Tenjoste... Kingston... No... A ver, espera... reseteo... Esos juegos de la última época del Spectrum ya... Bueno, de la última. Este del 89. Bueno, que tiene energía, por lo menos. Aquí el amigo. No parece que haya nadie que rescatar. Eso sí. Cambiamos, tenemos tres armas. Qué tranqui está este hombre, ¿eh? Luego tenemos a esta copia descaradísima, pero a la vez buena, del Solomon's Key de Rainbow Wars, llamada Spherical, cuya mejor versión es la de 16 bits. De estos dos luces de ahí. Dios mío, ¿en serio no está con eso? Bueno, a ver, enter. Bueno, este es el Spherical. Y puestos a clones, ¿qué os parece un Space Harrier? No, este no es. También de la mano de Sinclair User. Este no estaba mal. Los enemigos son la mascota Sinclair User y el personaje otra vez el oso de Sinclair User.
A ver, telefonito, un segundito, chicos. Chula la música, ¿verdad? Esta fue muy descarada en su momento. Es una copia descaradísima de la recreativa de Star Wars, pero muy buena. Todo de que la conversión de la recreativa, bueno, pues también fue muy buena, pero esta yo creo que salió 2-3 años antes que la conversión oficial. Así que tela marinera, la gente de Real Time Games se especializaban en juegos vectoriales, así que bueno, no en vano hacían estas maravillas. Lo único que tiene jodido este es que tiene al control invertido arriba abajo. Luego hicieron una segunda parte que era una pasada, que tenía vectores rellenos, pero la cabrona va a 5 frames por segundo. Súper currada, rápida. Pensad que esto es un Spectrum. Y ahí volvemos a empezar. Las naves son un pelín distintas para que no cante tanto. Pero bueno. Aquí tenemos un clon del Star Force. Del famoso Star Force. Lanzado por Mastertronic. Bastante majo. Que se llama Star Farce. Please wait, please wait, please wait. ¿Por qué please wait? Ahí. Saludos a los 20 que estáis por aquí. Por si alguien no lo sabe, estamos viendo clones de cosas en Spectrum. Clones de cosas. Juegos que se parecen a juegos conocidos en Spectrum.
Esto no está cargando. A ver, vamos a poner en 48 for the aesthetic que le concerne. Me encanta la opción, es madre mía, cuántas opciones. Me encanta esto. Venga, 4 definir. Se nota que ahí tiene mucha coña esto. Hay que desconectar todo el sonido, pero... ¡Mirad! ¡Mirad! Está chulo, chulo, ¿eh? No se ve un pijo las balas. Star Force, obviamente. Pero es el Star Force. Como podéis ver. Pero es que no se distingue nada. Está chulo. Está bien hecho. Tiene mucho colorinche. Pero... En fin. Este es muy curioso porque porque la propia compañía que había hecho la conversión oficial usó su motor para hacer un clon sin licencia e intentarlo vender, lo intentó vender como la segunda parte de la conversión. ¿Sabéis de qué estamos hablando? ¡De esto! El puñetero Human Killing Machine. Cuyo único mérito es tener unos fondos cojonudos. Porque es el Street Fighter. Y primer juego en incorporar un toro como enemigo. Y se adelantó lo del torero a Vega. Eso sí. Pero no creo que Capcom viera en este juego para inspirarse. Pero fijaos qué currada de la hostia es esa catedral de San Petersburgo de atrás. ¿Cuál lucha favorito de un amigo tuyo? ¿En serio? Bueno, es que hubiera muchas cosas más en esa época, pero vaya, no sé. Me puedo quedar tranquilamente con el... No sé. Con el... Gear Kung Fu mejor que esto, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos a un clon del Time Pilot. Ya nos quedan muchos juegos. El Time Pilot. Vamos a jugar con... Sinclair. Este es del 86.
The Powerhouse, otra de las series, otra de las compañías de budget, de las malitas. Me mola ese efecto de explosión. Aquí en vez de tener un número X de aviones que destruir, tenemos que coger esos iconos de W y, bueno, ya os imagináis. Aquí vamos a ver los dos de los clones de Track and Field, de los muchos que hay. El primero es uno de los más antiguos. Es el Sports Hero de Melbourne House. Yo recuerdo que no pude cargar este juego en mi perra vida porque la cinta pirata que tenía estaba jodida al final. Y bueno, una vez cargó. No está mal. No está mal. Uno de los primeritos de Beam Software. Buenos gráficos, buenas animaciones. No sé qué teclas tengo, no sé nada. Bueno. Para macho. Space, voy a triturar Space. No, pero ahora voy a pasar, no os preocupéis. Eso si no me cargo el teclado. Pena, no tiene efecto de sonido. Venga, dispara, macho. Ahora sí. Podría seguir dándole al Face. Ya. Eso que era un truco, ok. Ahí no tengo más. Ahí. No me va mal. Voy a hacer la segunda. Voy a hacer la tecla. No está mal. Para nada mal. Casi no te caes nunca. Bueno,
No digo nada. Me he caído dos veces, pero... Y otro clon que venía de nuestras tierras es el Video Olympic. Es facilón y lo he cargado en 128K. Están todos callados ante tanta belleza. No, es que está en la pausa publicitaria a lo mejor. Es la pausa publicitaria. Los cojones, a ver si terminamos ya. ¿A qué le tengo que dar? Pues le doy el espacio y se resetea esto. Porque soy un pirata. Enter. ¿A qué? ¿Cuántas portadas tuvo esto? Este llegó a salir en Inglaterra y todo. Bueno, lo lanzó Mastertronic también. Y ya tiene hasta las publis, sí, Cuca. Yo no sé si es que no carga. A ver, vamos a probar el RZX, señores. La música de Superman. Tela marinera. Micro hobbies y las publicidades son de todo, básicamente. Eso es lo que anunciarían si hubiera una Olimpiada, ¿verdad? Ese me encantó. Coda es Code. Aditz. El inglés. ¿Habéis visto el inglés? Ahí está Adidas. A pesar de ser la versión inglesa, la publicidad sea las mismas. Ahí está Code. Pero es divertido, es buen juego. Es buen juego. ¡No es café! No es café, me mola ese. Ni un sonido en el juego, pero bueno. Este no tenía el truco de dispararle a la lámpara del estadio que cayera, como tenía el Decathlon en la jabalina. Muchos decían, baja un alien, pero para mí que era una lámpara nada más. Esa prueba no hay anuncio, no. Es que a nadie le interesa ver la jabalina ni por tele. Aquí solo hay público. Ay, sí, ya voy, mi perro. Otro clon de algo que tampoco le pertenecía a Topo y también copiaron, como en tantos juegos. Fíjate que casi la mayoría de los juegos de Topo están inspirados en algo, por lo menos en la primera época.
Y acá tenemos un clonazo del Trojan. Con graficazos. Pero al fin y al cabo el Trojan. El Desperado era tan descarado que terminó siendo el propio Gunsmoke de US Gold, que tenía la licencia de Capcom. Entonces, bueno. ¿Cuál será la tecla aquí de disparo? Lo curioso es que hay una versión oficial del Trojan para Spectrum. A ver, asaltos podemos pasar aquí. Pantalla. ¡Bien! Es la Mujer Maravilla. No, no podemos pasar tanto porque ya me han jodido. Está bonito este, ¿eh? El escenario un poco grande para el tamaño que tienen los sprites. Pero sí, es bonito. Esto es salir a los mejores veteranos españoles. No, hombre. El... A mí hay un ascensor y todo, qué bonito. ¿No puedo subir? Y te napa algo que con una hostia lo matas. Y para terminar, dos clones de matamarcianos. Un Zaxxon, que se llamaba Havok, de Dynavision. Más mierda que otra cosa. Sí, eso se puede aplicar a la mayoría de los juegos que hemos visto hoy. Este estaba en Loathan Run también, por supuesto. ¿Cursores o qué? Venga, cursores. Cero. Poco arcaico y además es invertido. Mira, mira, os acordabais que Loathan Run, la revista con juegos pirateados de juegos pirateados. Sí, buena definición, muy buena. Hace casi bueno el Zaxxon original. No, hombre, el Zaxxon original es bueno. Y este lo descubrí hace muy poquito. Es un Xenon 2 para Spectrum. Lo cual no es poco. Vamos a... Se llama Axons. Y es... No sé si es italiano o exactamente... A ver. No sé. Joder, la intro me está partiendo el tímpano.
Exacto, Load and Run era como un juego sorpresa. Yo me acuerdo que yo abría el librito ese que venía con la explicación de los juegos y con mis amigos intentábamos adivinar de qué juego estaban hablando de los comerciales. Seguro que vosotros hacíais también ese juego. ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Fade Forward! ¡Gracias! Eso no he hecho yo, ¿eh? Lo ha hecho el juego. Venga, sigamos. Primera parte. Ahí terminó la primera carga. Yep. Parte 2. Parte 1. Mirad. Mirad cómo no está nada mal esto. ¿Qué os parece? A mí nunca me convenció el Xenon 2. Siempre me gustó mucho más el primer Xenon. Además, por lo contrario de lo que casi todo el mundo cree, no es ni siquiera un juego de los Bitmap Brothers. Es de Assembly Line, los de Leap Motion y tal. Y a mí siempre me ha gustado mucho más el primero. Pero oye, joder, que se parece muchísimo esto al Xenon. Al Xenon 2. Este pasa lo mismo. Lo único que era el flip era la música del Xenon 2. Más si tenía uno la versión de CD32. A mí me la regaló en su momento un ex Product Manager de Commodore, que era novio de una Product Manager de Sega que trabajaba conmigo. Me dio un tocho así de juegos de CDTV. Y, a ver, aprovechando que tengo aquí los RZX, vamos a dar otra fase, ¿no? A ver. Todos los que no vendieron, no sé si eran todos los que no vendieron. Habrían sido muchos. No, en muestras que tenían por ahí. Digo, para mandar a la prensa y eso. La segunda carga, bueno, pues es lo mismo, con otro fondo, ¿no? No, no era ni siquiera el de CD32, era el de CDTV. Los juegos que tenía CD32, sinceramente los compré toditos en mail, en el centro mail. A ver si algún enemigo tochamen por aquí. Parte 3. Este más, esta es, bueno, otro fondo, otra vez. Pero es lentillo, ¿eh? Es lentillo, no sé si es porque tiene muchas cosas en pantalla. Bueno, señores y señoras, y señores y señores, porque no hay ni una chica por aquí suelta hoy. A veces se nos pierde alguna. Yo creo que hemos llegado a tener tres chicas distintas, pero aparecen así a meses impares o por ahí. Pero nada, un placer haberos tenido como siempre por aquí hoy, en este repaso que hemos hecho de los clones con mucho morro de juegos conocidos.
en ZX Spectrum. El viernes vamos a ver, yo os diré. Estoy pensando alguna cosa de arcade para hacer un programa un poco más espectacular. Vamos a ver si el tema que quería hacer algo de arcade es 3D, pero ¡ay! Me voy a marear. Bueno, vamos a ver. Dejadme pensar, dejadme ver los emuladores y a ver cuánto rato aguanto. Vamos a hacer una prueba y a ver qué tal. Encantado de teneros por aquí. Un saludito. Esto ha sido una nueva edición de... No es el bloque de Punisher, es... ¡Por un puñado de juegos! ¡Nos vemos el viernes! Y luego nos veremos en Retro Paper. El sábado, acordaos. Viernes, el bloque de Punisher. Sábado, Retro Paper. Venga, un saludito a todos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!